Muy buenas noches y gracias por conectar con nosotros a través de esta plataforma de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades coronarias y para ello tenemos de invitado al cardiólogo intervencional del Manatín Medical Center, al doctor Valentín del Río. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches a todos. Pues comencemos con definir lo que es la enfermedad coronaria. Bueno, básicamente la enfermedad coronaria este, se refiere... La, las arterias coronarias son aquellas arterias que suplen el corazón, le llevan oxígeno, sangre, nutrientes. Este, y la enfermedad coronaria se refiere a cuando esas arterias se dañan o se obstruyen. La mayoría de las veces, ¿verdad? Este, hay un proceso inflamatorio que, que incluye depósitos de colesterol y eso es lo que básicamente este, tapa o causa la obstrucción de, esa, de, de ese vaso sanguíneo. Pero ya habló de la causa principal, ¿verdad? El colesterol. Pero ¿qué otros factores o eh, situaciones pueden producir esa enfermedad coronaria? Hay varios factores de riesgo este, para la enfermedad coronaria, eh, como mencioné, ¿verdad? La aterosclerosis es, es ese, esos depósitos de colesterol, así que niveles altos de colesterol pues van van a causar que se obstruyan las arterias. Pero hay varias otras causas o factores de riesgo que incluyen eh, la alta presión, el cigarrillo, ¿verdad? Este, eh, niveles altos de colesterol, como mencioné anteriormente, la edad del paciente, mientras más edad tiene el paciente, pues aumenta el riesgo. Eh, hay también este, factores genéticos, ¿verdad? El, el historial familiar es algo sumamente importante que también envuelve. Este, la diabetes es uno de los factores más eh, importantes en, en, en Puerto Rico, ¿verdad? Y en, la, en, en los hispanos. Eh, vemos como la diabetes y el cigarrillo pues tienen una, una influencia muy grande. Así que eso sumado a la obesidad, síndrome metabólico, eh, inactividad física, eh, pacientes que son sedentarios, eh, eso pues son los factores de riesgo más común para desarrollar la enfermedad coronaria. Pero pues usted ha descrito condiciones muy prevalentes en nuestra sociedad, como bien usted dijo, obesidad, diabetes, eh, vidas sedentarias. ¿Es de suponer entonces que ha habido un aumento en años recientes en enfermedad coronaria? Sí, eh, la enfermedad cardiovascular en general, eh, unido al cáncer, pues son las causas más comunes de muerte en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, en los últimos años, donde hemos tenido verdad un aumento en, en muertes asociado a. A, a, al COVID, por ejemplo, seguimos viendo como la causa número uno y número dos en Puerto Rico y Estados Unidos sigue siendo la enfermedad cardiovascular y la enfermedad este, relacionada a cáncer. Así que sí, la prevalencia eh, de todos estos factores de riesgo y este, este tipo de enfermedades adyacentes o asociadas, como alta presión, diabetes, eh, colesterol elevado, etcétera, pues eh, contribuyen a que siga siendo y probablemente, ¿verdad? seguirá siendo eh, la causa número uno o número dos de muerte en el mundo y en Puerto Rico. ¿Y cuándo comienzan esas primeras señales de que en efecto tenemos enfermedad coronaria? ¿Verdad? La, la enfermedad coronaria es un proceso que comienza desde bien temprano. Eh, se describe ¿verdad? en la literatura que la aterosclerosis, que es ese proceso de acumulación de acumulación de depósitos de, de, de colesterol, pero es más allá de solamente colesterol, ¿verdad? es un proceso bien complejo eh, que envuelve pues, niveles, eh, ¿verdad? factores inflamatorios y otras muchas células eh, van formando ese, esa obstrucción y cuando esa obstrucción eh, va creciendo con el tiempo, eh, cuando la aterosclerosis sigue acelerándose, pues va a causar que ese vaso sanguíneo la obstrucción pues sea lo suficiente para que el oxígeno que le llega al tejido del paciente del, del miocardio, que es el, el músculo del corazón, pues a medida que aumenta la obstrucción, ese flujo sanguíneo va a disminuir y a medida que el, el flujo disminuye, pues los síntomas van a comenzar. ¿Cuáles son los síntomas? Pues bueno, básicamente lo, los síntomas son eh, bien básicos y bien sencillos la mayoría de las veces, y envuelve la angina de pecho, que es lo que pues, la gente se queja de dolor en el pecho, quemazón en el pecho, un dolor en, en el pecho que se mueve al brazo o a los hombros, otras veces se mueve a la quijada o al cuello, eh, esos son algunos de los síntomas ¿verdad? Eh, más, más, más importantes y más básicos que ellos se quejan, pero envuelve también fatiga, falta de aire, este, y esos son los síntomas más comunes. Cuando aparecen esos síntomas, doctor, ya es ya la enfermedad está en etapa avanzada, todavía se está a tiempo para poder prevenir las consecuencias de esa enfermedad. Una vez ya empiezan los síntomas, si los síntomas son asociados a enfermedad coronaria real, porque hay veces que hay pacientes que tienen dolor de pecho por otra condición, que puede ser desde de costocondritis, ¿verdad?, que es artritis o inflamación en el pecho, puede ser al, alguna condición que no sea cardíaca, porque hay muchas causas de dolor de pecho que no son cardíacas. Pero si en realidad el dolor de pecho es por una condición cardíaca o por enfermedad coronaria, pues ya nos está levantando una bandera de que hay que tomar acción. Ya en ese momento la prevención, pues sí, se puede prevenir para futuros eventos, pero si ya hay una obstrucción lo suficiente limitante al flujo de sangre, pues es hora de tratarla, eh, es hora de diagnosticarla, si realmente la tiene o no, y una vez la diagnosticamos, tratarla. Y ya pues ahí comenzaríamos con una prevención secundaria, no primaria. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué herramientas utiliza el médico para, en efecto, poder descartar esas otras posibilidades y, y dar con esa enfermedad eh, coronaria? Bueno, básicamente, cuando sospechamos enfermedad coronaria, pues, además de un buen historial, eh, que es básico, ¿verdad? Este, esto, eh, hacer una buena entrevista al paciente, que eso nos da mucha información. Tenemos un, un sinnúmero de herramientas este, básicas y un poco más invasivas que nos ayudan a diagnosticarlo. Eso incluye eh, electrocardiograma, que es algo bastante sencillo, y con un simple electrocardiograma, pues podemos ver si hay eh, marcas de algún infarto que, que haya pasado y el paciente no se haya dado cuenta, ¿verdad?, que son los infartos silentes. Este, podemos ver signos, eh, ¿verdad?, o, o, o muestras de isquemia, que es falta de oxígeno en, en el tejido, en el miocardio, y hay muchas veces que podemos diagnosticar eso en el electrocardiograma, pero, ojo, ¿verdad? El electrocardiograma es una herramienta muy útil, pero a la misma vez tenemos que decirle al paciente que tenemos muchos pacientes que tienen electrocardiogramas normales y que pueden tener enfermedad severa de las arterias del corazón, porque no todo se va a ver en el electrocardiograma. Antes de que pase un evento, hay pacientes que pueden tener un electrocardiograma normal y pueden te estar teniendo un infarto. Wow, ¿y hay alguna diferencia en términos de edad? ¿A qué edad, digamos, ocurren estos eventos? Y si hay diferencia eh, entre género, por ejemplo. Sí, claro que sí. La edad, pues básicamente, eh, en términos generales, después de los 45 años, los hombres. Y después de los 55 años, las mujeres, pues aumenta el riesgo ¿verdad? de enfermedad eh, cardiovascular eh, y enfermedad coronaria. Eh, y pues básicamente la explicación de por qué hay diferencia entre género, pues hay una diferencia eh, que está asociado a las hormonas sexuales, ¿verdad? Que le dan esa protección, entre comillas, a la mujer este, <coughs> por ese periodo, pero... Es importante mencionar que después de los 65 años, esa diferencia entre el riesgo de la mujer y el hombre pues, se iguala. Es importante mencionar que, aunque los infartos de miocardio pudieran ser inicialmente más comunes en hombres, lo cierto es que la enfermedad cardiovascular en general hoy en día es más común en las mujeres que en los hombres eh, y vemos mucha mortalidad. Más asociada a enfermedad cardiovascular en la mujer que en el hombre. Así que si sí hay factores de riesgo que envuelven la edad, mientras más viejos nos ponemos, más riesgo tenemos de enfermedad, de desarrollar enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria, y también hay factores que envuelven eh, ¿verdad? el sexo o el género del, del paciente. resumiendo, doctor, para la mujer, eh, la eh, posmenopausia y menopausia pues ya son indicativos de que debe prestarse más atención a la salud cardiovascular. La mujer ya que está en perimenopausia o ya está en menopausia, ya eh, eh, deben eh, darse un chequeo con un cardiólogo porque ya su riesgo cardiovascular aumenta de manera significativa. Eso es solamente evaluando la parte de edad y género, pero tenemos que recordar que hay, tenemos pacientes que a veces tienen 38 años, pero pueden tener diabetes desde los 8 años o desde los 12 años y esos pacientes con diabetes desde edad temprana, pues a veces los vemos a los 38 años y ya tienen enfermedad coronaria severa. Así que son muchos factores, por eso el historial eh, es clave en identificar todos los factores que puedan estar influyendo a la enfermedad coronaria. Claro, incluyendo el estilo de vida, porque ya usted señaló, ¿verdad?, que el fumar, no sé si el consumo de alcohol también puede incidir sobre esto. Es un factor eh, contribu que contribuyente, pero no es uno de los factores de riesgo más comunes este, que fueron los que mencioné anteriormente. Entre los, ¿verdad? los factores así ilícitos o, o, o lo que nosotros llamamos eh, hábitos sociales, pues está el cigarrillo, es la causa ¿verdad? Que, que sin duda alguna pues, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Hay drogas como la cocaína, que es importante mencionar, lo que también causa en los pacientes eh, jóvenes que, que la consumen, sean jóvenes o no jóvenes, pero vemos en pacientes jóvenes que consumen cocaína, vemos este, el proceso de ateroesclerosis acelerada, que es básicamente que las arterias se tapan de manera acelerada porque la cocaína pues, tiene un efecto más allá que vasoespasmo en, en la arteria, sino también que eh, causa inflamación severa y eso aumenta la ateroesclerosis. Y es reversible, doctor. Y si es reversible, ¿en qué etapas es reversible? Bueno, una vez ya se tiene la enfermedad coronaria, este, pues ya se tiene la enfermedad coronaria. Así que podemos prevenir que tengamos un, algún evento futuro. Sí podemos prevenir que nos den otra arteria, porque tenemos diferentes arterias en el corazón. Así que sí podemos prevenir que nos den otros eventos, pero una vez ya tenemos enfermedad coronaria... Es importante mencionar la diferencia entre prevención primaria y secundaria. La prevención primaria es, aquel, es tratar de prevenir eh, que nos dé una enfermedad eh, cuando no nos ha dado aún. Eso es prevención primaria. La prevención secundaria es la prevención de la enfermedad que sea, pero en este caso enfermedad coronaria. Prevenir que no nos vuelva a dar. Si nos dio un infarto, que no nos vuelva a dar un infarto. Este, y esa es la diferencia entre prevención primaria y secundaria. Si sí se puede tratar eh, y sí se puede corregir. Si sí el paciente puede, puede tener una, ¿verdad? un estilo de vida, de vida normal, este, y cada vez tenemos más, más técnicas, más terapias este, y más cosas disponibles para nuestros pacientes. Pues esos tratamientos son farmacológicos o también incluyen cirugía o combinación de ambos. Sí, incluye. Terapia médica, que ha ayudado mucho eh, y ha ido evolucionando eh, a través del tiempo. Eh, eso incluye antiplaquetarios, que ahí pues está la, la aspirina, que es un medicamento este, que hoy, hoy en día sigue siendo para nosotros primera línea, eh, y otros antiplaquetarios que se un, usan en combinación con la aspirina, que eso incluye el, el clopidrogrel, que la gente lo conoce como Plavix, eh, Brilinta, que es otro de los medicamentos antiplaquetarios importantes. También este tenemos Prasugrel, otro antiplaquetario. Y es importante mencionar esto, que los antiplaquetarios eh, son, son diferentes a los anticoagulantes. Muchas veces hay esa confusión entre los, ¿verdad? En, en los pacientes. Eh, a veces eh, algunas farmacias, etcétera, que pueden confundir ambas, eh, ¿verdad? ambas terapias y no son las mismas. Para terapia de enfermedad coronaria eh, nos enfocamos más en el uso de antiplaquetarios. Para otras condiciones del corazón sí podemos utilizar anticoagulantes. Eh, aterrizando de nuevo en enfermedad coronaria, pues tenemos otras terapias como medicamentos para controlar la, la presión medicamentos que nos ayudan a disminuir la mortalidad de los pacientes que ya, ya le han, han dado infartos en el pasado. Eh, tenemos medicamentos que se utilizan para controlar el colesterol, que además de controlar el colesterol, nos ayudan también a, a bajar el nivel inflamatorio de las arterias del corazón, que eso son lo que, ¿verdad? lo que conocemos nosotros como las estatinas, que son pues el atorvastatín, simvastatín, rosuvastatín, que ahí pues está lipitor, crestor, eh, socor entre, entre toda esa familia de medicamentos que nos ayudan. Y tenemos otro tipo de medicamentos como nitroglicerina y otros que, que nos ayudan a, a trabajar con los síntomas del paciente. Eh, doctor, y eh, también se combina, me imagino, que el, con el cambio en estilo de vida, quizás ajustando ¿verdad? la dieta del paciente y aconsejando una vida más activa. Sí, así es. Como mencioné, uno de los factores de riesgo es inactividad física. Así que uno de los, de los preventivos que tenemos es realizar ejercicio eh, de manera regular y llevar una vida este, ¿verdad? con una dieta adecuada, un estilo de vida un poco más, este, ¿verdad? Que, que sea más saludable. Ejercicio y una dieta saludable. En, entre las. Ahorita me enfoqué mucho en la terapia médica. Pero como tú muy bien dijiste en la pregunta, tenemos otras alternativas que cuando ya tenemos un paciente que nos llega con un infarto o con un dolor de pecho muy severo, eh, que tenemos otras herramientas para diagnosticar, que ahí incluye la angiograma o angiografía coronaria, que es lo que la gente conoce como el cateterismo cardíaco, donde ahí podemos diagnosticar si hay algo tapado o no, podemos ver de manera objetiva si hay algo tapado y ahí mismo podemos destapar a través de una angioplastía con implantación de stent. Eso es una terapia mínimamente invasiva. Hoy en día se realiza por, la mayoría de las veces, por la arteria radial, aunque también todavía se realiza por la ingle, eh, ¿verdad? Algunos operadores utilizan la ingle de manera más frecuente, pero puede ser por cualquiera de esas vías. Y si no se puede resolver el problema del paciente este, a través, eh, ¿verdad? Utilizando angioplastía con implantación de stents, que esa terapia ha ido evolucionando de manera marcada, este, pues tenemos la cirugía de corazón abierto, que tenemos un grupo de pacientes que no son candidatos a, a angioplastía con stents y esos pacientes necesitan eh, CABG o cirugía de bypass. Eh, doctor, ¿y para los pacientes con condiciones autoinmunes eh, también están disponibles estas eh, intervenciones ya quirúrgicas o mínimamente invasivas? Sí, sí, claro que sí. Para todos los pacientes, ¿verdad?, este, tenemos... Eh, toda este, esta gama de, de terapias los pacientes autoinmunes verdad es un tema verdad este, es un tema poquito verdad que nos puede coger un, un, un programa completo pero hay diferentes tipos de enfermedades inflamatorias que ahí están los verdad todo lo que incluye el autoinmune que esto lo trabajan mucho los reumatólogos eh, ahí podemos mencionar este, el lupus eritematoso sistémico eh, artritis reumatoide eh, entre otros tipos de, de, de enfermedad inflamatoria y se ha visto eh, ateroesclerosis acelerada, como, como han visto, he mencionado esto varias veces. Ateroesclerosis acelerada, lo vemos con el cigarrillo, con la diabetes, pero lo vemos también, lo, lo mencioné con la cocaína, pero también lo vemos con las enfermedades autoinmunes. Y es que estos pacientes tienen niveles inflamatorios en el sistema, eh, lo se mide con. Eh, el set rate es un laboratorio que se mide bastante común en sangre, este, y también se mide con otro marcador que se llama el CRP, este, y este tipo de inflamación sistémica en este tipo de pacientes aumenta la ateroesclerosis, la acelera y hace que estos pacientes tengan enfermedad coronaria más frecuente que un paciente de la misma edad eh, y que tenga las mismas. Eh, ¿verdad? A la misma edad y el mismo género, estos pacientes tienen un, un, una incidencia mayor de desarrollar una, un, una probabilidad mayor de desarrollar este tipo de enfermedad cardiovascular. Así que es importante que el paciente que sepa que tenga una de esas condiciones y esté escuchando, si no se ha visto con su cardiólogo, pues ya debe pedir, debe pedir. El referido para evaluarse, eh, eso es ya obviamente con eh, las personas de alto riesgo de tener la enfermedad. Pero usted mencionó al principio la prevención primaria, que me parece que quizás es la regla de oro, ¿verdad? Para la salud en general. Y ahí, pues, entraría también en juego el médico primario. Eh, Encuentran ustedes que hay el conocimiento y los referidos necesarios en esa etapa y si hay la orientación. También al paciente de cómo evitar la, la enfermedad coronaria. Sí, entiendo que sí. Los médicos primarios, eh, por lo general, pues tienen la capacidad de poder identificar, diagnosticar muchas de estas enfermedades y sospecharlas. Así que muchas veces las sospechan y no nos refieren los pacientes. Así que si sí, los médicos primarios tienen esa capacidad. El, el paciente debe visitar a su médico primario. Eh, y entonces su médico primario hará un, un examen básico, eh, tomará la presión. Muchos de ellos tienen electrocardiogramas en, en sus oficinas y, basado en eso, pues, nos refieren los pacientes de, de acuerdo a la, a la necesidad. ¿Y les referido va a un cardiólogo eh, general o a un cardiólogo intervencional directamente? No, bueno, dependiendo. Eh, hoy en día, si hay médicos primarios que son internistas ¿verdad? Este, y muchas veces el internista pues comienza una evaluación básica, muchas veces envía un ecocardiograma, envía además del electrocardiograma, envía un ecocardiograma, envía un estudio <coughs> un stress test o un estudio nuclear y si ellos encuentran alguna anormalidad, muchas veces refieren al paciente directamente a un cardiólogo intervencional, eh, pero la mayoría de las veces se refiere al cardiólogo general es importante mencionar que hoy en día muchos de los grupos, eh, muchos de, de los cardiólogos en Puerto Rico pues eh, eh, trabajan eh, ¿verdad? En, en combinación con los cardiólogos intervencionales y hay otros grupos, como es el grupo que yo dirijo en Mayaw en Manatí y en, y en Bayamón, que tenemos eh, ¿verdad? Un, un grupo multidisciplinario que envuelve cardiólogos generales y cardiólogos intervencionales en el mismo grupo. Así que en una sola, ¿verdad? En un solo techo, pues se, se ofrece la evaluación eh, cardiovascular básica y compleja de ser necesario. Pues muchísimas gracias, doctor, por la orientación y sobre todo por eh, ese resumen de los síntomas para que los pacientes puedan estar atentos y también la orientación a los médicos. Muchísimas gracias, mucho éxito. Bien, gracias. Muchísimas gracias también al público que ha sintonizado en esta transmisión en directo a través de la página de Facebook de la revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una próxima ocasión.